Bienvenidos a Malasia, donde se va a disputar la 17ª prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. El año pasado, el circuito presenció el retorno al volante de Michael Schumacher, que se clasificó casi un segundo por delante de todos los demás. Nos espera una gran cantidad de acción desde este tremendo circuito. Una sensacional vuelta y un buen puesto para Pedro de la Rosa. Una aceptable actuación en la clasificación de Marc Gené. Con la acción a punto de comenzar, así están las posiciones de la parrilla de hoy. Esta es una gran pole position para De La Rosa. En segundo lugar, Michael Schumacher. Mika Häkkinen es tercero en la parrilla. Acompañándole en la segunda fila está David Coulthard. En quinta posición, Barrichello. En sexto puesto, Villeneuve. Es un magnífico séptimo puesto, Alexander Wood. Acompañándole en la cuarta fila está Ralf Schumacher. Abróchense el cinturón porque la carrera va a comenzar.
y así acabó otra dura carrera. Así pues, una vez concluida la última carrera de la temporada, veamos cómo han quedado las clasificaciones finales. Pedro de la Rosa consigue la victoria en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en su edición del año 2000. Michael Schumacher es segundo, mientras que la tercera plaza la ocupa Mika Häkkinen. Arrow consigue la victoria en el Campeonato Mundial de Escuderías de Fórmula 1 en la edición del año 2000. McLaren es segunda y en la tercera posición se encuentra Ferrari.